Bueno, aquí estamos con Junior Matrillé. Junior Matrillé es gerente general de los Indios de San Francisco. Junior, saludo. Hola, Ariel. Me place mucho que seas tú que me haga esta entrevista y sobre todo para la página de Pituco, elpituco.com. Muy contento, trabajando muchísimo. Ustedes se han dado cuenta que no he podido ni siquiera entrar al tabloncillo, pero eso es parte de tu oficio. Junior, ¿qué traen los Indios este año, esta temporada 2013? Bueno, nosotros tenemos un buen grupo, o sea, el grupo que finalmente nosotros tenemos pensado tener en la cancha, ya con el torneo comenzado, es muy bueno. Debe ser uno de los que tiene más equilibrio y más profundidad, pero tampoco podemos hablarle mentira al público, y es que se nos ha desbalanceado un poco con la salida de Alexis Montaja a Venezuela y la participación de Reyes en Ecuador. Contábamos con ellos dos para comenzar. Sin embargo, por situaciones diferentes, ninguno de los dos es posible que comience. Ya con Reyes hemos conversado y es posible que esté aquí la primera semana de julio con Alexis. Eso va a depender de hasta dónde llegue su equipo, que por cierto ha perdido los primeros dos juegos de la semifinal en Venezuela. Eso más otras situaciones que se nos han estado presentando, que pasan en el camino con uno de los refuerzos que no tiene pasaporte y que para poder emitir su pasaporte debe pagar unos impuestos en su país. Está conectada la compañía de pasaporte con los impuestos y está trabajando en eso, pero nosotros también estamos trabajando en conseguir a alguien más por si acaso. Ese es un refuerzo, son tres refuerzos. Háblame de los otros dos refuerzos nuevos. El otro es Robert Glenn, que está en la capital. Tú sabes que esa es una carta importante de nosotros, que es un jugador importante. Viene a ser el más valioso en la liga y también el más valioso en la capital. Ya fue ayer oficializado que él resultó ser el jugador más valioso. Sin embargo, el tercer refuerzo está aquí, que se llama Ralph Mims. Nosotros lo trajimos con una encomienda, es una recomendación de alguien que es un buen tirador, de eso no tenemos duda. Pero está presentando problemas en una de sus rodillas y estamos tomando una decisión con respecto a eso antes de que comience el torneo. Así que le decimos al público que no se preocupe, estamos trabajando y sabemos lo que estamos haciendo, tanto con Mims como con los demás jugadores que estamos buscando. Pero quiero un poco de paciencia, porque no tenemos a Alexis, no tenemos a Reggie, problemas con uno de los refuerzos para venir. Y hay otra situación, y es que Venezuela y Puerto Rico están en plenas semifinales, y eso ha acaparado la atención de los mejores jugadores del área. Ok, Junior, un mensaje que tú le mandas a la fanaticada de San Francisco Macorís, que el año pasado fue un apoyo 100% al equipo de los Indios. Claro, que continúe con ese apoyo y que venga a apoyar a David, que venga a apoyar al equipo, que venga a apoyar a nuestro conjunto. Este año no es tan fácil como los otros años, guardando el respeto a los demás que han pasado por aquí, porque este año solamente podemos utilizar 6 refuerzos. Si esa regla no estuviera, que nos pone a trabajar de una forma diferente, nosotros pudiéramos traer al que sea y lo vamos cambiando por juego como se ha hecho normalmente. Ya no se puede hacer eso. Por eso el ojo clínico, para traer a lo mejor disponible. Así que un poco de paciencia, el apoyo, y que esta directiva esté trabajando para que el público reciba un buen espectáculo del mismo primer día 25 de junio. Ya para terminar, Junior, sé que está un poquito muy ocupado. ¿Qué mensaje tú le mandas a la juventud de San Francisco de Macorís? Que practique deporte. Nosotros como Indios vamos a practicar ese ejemplo. Tú te vas a dar cuenta cuando termine la temporada la cantidad de jóvenes que nosotros vamos a involucrar en un proyecto que tiene esta franquicia, esta empresa, que va a incluir el cuerpo técnico, por supuesto, y va a incluir a muchos jóvenes de San Francisco y de otras partes que hemos ido escogiéndolo, para tratar de mandar ese mensaje a esa juventud, que se aleje de las cosas malas y que practique deporte, pero primeramente que estudie y que tenga un comportamiento ejemplar en la sociedad. Ok, Junior, muchas gracias y buena suerte, que Dios te guíe todo el camino. Elpituco.com